Aquí este es nuestro segundo programa de formación en acción relativo a la especialidad de alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas, ¿de qué les estoy hablando? De los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública. Hemos estado en un programa anterior con nuestra profesora del CECATI número 127, la profesora Carmen Barbosa. Hola. Bienvenida nuevamente. Hola, buenos días. Ahora sí a preparar una receta. Van a maravillarse de lo rica que es y de lo rápido que es elaborarla. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a observar? Por allí nosotros ya tenemos la receta, ustedes la van a ver en pantalla, pero ahorita les voy a mostrar aquí en físico todo lo que lleva esta receta. Vamos platicando, profesora, de qué es lo que estamos viendo aquí ya. ¿Cómo le llamas tú a todo esto? Justamente, como en el programa anterior lo vimos, Sara, ¿nos puedes decir cómo se llama lo que está organizado ya en la mesa? Ya se me olvidó, profesora. ¿Cómo es posible, Sara? Es que es en inglés, profesora. No, no es en inglés. ¿Ah, no es pero inglés? Pero es el mise en place lo que preparamos. Eso, mise en place. Que son todos nuestros ingredientes que vamos a utilizar ya pesados, cortados y lo necesario para realizar nuestra receta que está deliciosa y rapidísima. Se llama ensalada de peras y manzanas. Muy bien. Entonces podemos ver aquí bombones de los más pequeños. Malvavisco. Nuez. Crema. Media crema. Uh-huh. Exacto. Leche condensada. Cerezas. Apio. Pera, manzana, piña, pasas y no, zanahoria y clavo. Ah, el clavito. Ya se lo habían brincado, pero no te van a dejar fuera. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo empezamos, profesora? Bueno, la receta nos dice que ya que tenemos todos nuestros ingredientes nuevamente pesados, bueno, primero, antes que todo, tenemos que pesar y lavar adecuadamente desinfectar nuestras frutas y verduras, ¿sí? Y ya que tenemos todo eso elaborado, nos dice que todos los ingredientes los incorporemos y mezclemos. Yo sugiero que primero hagamos lo que son la media crema y la crema condensada, las mezclemos perfectamente bien. Y posteriormente ir agregando los otros ingredientes. Profesora, ¿cómo lavas tú las verduras y las frutas para que queden limpiecitas? Primero las lavamos con agua y jabón, a chorro de agua. Después se ponen en un bowl grande donde queden perfectamente cubiertas. Y les agregamos desinfectantes. El desinfectante que ustedes utilicen, no vamos a decir marcas, pero los que ustedes, los que pueden, o sea, en el súper, los que encuentran con unas gotitas de cloro, tampoco es que pongan un chorro de cloro, porque al contrario, nos sale contraproducente el poner tanto cloro, ¿sí? Y es así como los dejamos desinfectar. Perfecto. Las indicaciones de cada desinfectante que ustedes utilicen es el que debe llevar su procedimiento. Muy bien. Esto ya lo estás mezclando muy bien. Así tiene es. Que quedar muy bien mezclada. Así es. La media crema con la leche condensada. Muy bien. Posteriormente ya podemos ir agregando las frutas.
¿Ese tipo de picadito cómo se llama? Lo manejamos como jardinera o brunoise, que son cubos. Brunoise, ¿qué, de dónde vende eso? ¿Francés? Francés. ¿Verdad? Así es. Es que tuve mi clase de francés de una hora, de 20 minutos. Me parece muy bien. Muy bien, recuerden que estamos aquí combinando, mezclando la pera con la manzana. ¿Tiene que ser manzana roja? Sí, para que los colores resalten, ¿no? Tenemos verde, rojo, el amarillo, ¿sí? Son colores mezclados, Pero la piña, a diferencia de las otras dos frutas, es en almíbar. Es en almíbar, exactamente, no es piña natural, es en almíbar. Eso es importante, claro. Lleva cerezas, también podemos poner cereza verde, ¿sí? ¿Hay cereza verde? Sí, hay cereza verde. No, y sobre todo en época navideña, sí, ¿no?, que se acerca, pues pueden quedar combinados perfectamente los colores. Estamos mezclando en este momento el apio. El apio es más, sí, un picado más fino. Sí, es un picadito más fino. Es brunuecito. No es bruna. Ah, bueno, está bien. No hay diminutivo. Muy bien. Solo hay brunoise fino. Ah, no, perfecto. O finamente picado, pero este no es finamente picado tampoco. Claro. Nuestra zanahoria que está rallada. Una combinación interesante. De sabores y muy rica. ¿En qué momento se recomienda esta ensalada? ¿Es un postre? ¿Es una ensalada? ¿Cómo la consideramos? La puedes acompañar con un platillo o la puedes dar como postre. Ya es el gusto del cliente. Muy bien. Todo tiene que estar bien mezclado. ¿Entonces puede ir un poco con una carne? Sí, también. Sí, sí. Mira qué cosa. Hay gente que no le agrada los sabores, ajá, dulce con salado, ¿no? Sí. Ya vemos otras personas que sí nos agrada. Entonces, así es. Puedes acompañarlo con pollo, con carne. Para niños está muy deliciosa. Sí. Apio, lleva apio también. Sí, ya se lo pusimos. Ya se lo pusimos, el brunoise fino. El brunoise. Brunoise fino. Pasas. Las pasas ya es cuestión de cada persona, por ejemplo, esta pasa grande, que las puedan partir o ponerlas así. Ya es cuestión de gusto. Si hacemos un picado fino, como que se ven bonitos las chispitas, sí, negras, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Cuestiones estéticas también. Totalmente. La comida debe ser estética. Exactamente. Para que sea apetecible. Sí. Puede estar delicioso, pero si no tiene buena vista, el cliente no le agrada. Claro. No la pueden rechazar. Pues nunca en un restaurante he visto esta ensalada, ¿eh? Será por los restaurantes a los que yo voy, pero no la he visto. Yo creo que es interesante aprender a hacerla y sorprender, como les digo, nuevamente. Vamos a incorporar cerezas. Que igual puede ser picada al gusto de él. Mitades, un cuarto o entera. Entera, o sea, también, claro. Desee la persona. Nuez. Igual no la vamos a hacer polvito, la picamos, que se sienta. Y se fijan cómo, cuando uno tiene su mise en place, no tiene tanto reguero, ¿no? Cuando uno, así que tiene por todos lados regadas las cosas. Así es. Y algo bien importante, no se nos olvidan ingredientes. Es como hacer el checklist de todos los ingredientes. Claro. Checar que yo tengo todos mis ingredientes que me pide la receta para poder empezar a trabajar. Porque si no después, ¡ay, se me olvidó ponerle el apio! ¡O no le puse la zanahoria! ¿No? Claro. Aquí son 12 ingredientes. 12. Eso es interesante porque me decía la profesora que las recetas también llevan un orden. Y una receta debe presentarse, dice aquí, formato de receta estándar.
dice el nombre de la receta, número de porciones, rendimiento, temperatura de servicio, clasificación de la receta, dice ensalada, tamaño de la porción, tiempo de preparación, tiempo de cocción. Así yo tengo una idea perfecta de cuántos son mis invitados, cuánto me voy a tardar en elaborarla, cuál puede ser hasta su costo, ¿no? Así es. Uh-huh. Porque aquí dice costo unitario. Así es, puedes ir sacando tu costo unitario, depende, ¿no?, de lo que te interese, de receta, claro. Puedes ir costeando y tenerla. Esto, por supuesto que los alumnos lo aprenden. Así es. Es parte de su aprendizaje, claro. Tanto la higiene, los procedimientos, exacto, a partir de la receta. Muy bien. Nos quedó un poco pequeño nuestro bowl, pero así la ensaladera, pero ya quedó lista nuestra deliciosa ensalada. Excelente. Muy bien, es más tardado hacer el picar, ¿no? Uh-huh. Lavar, uh-huh. Picar y poner nuestro mise en place, que es lo que ya está lista nuestra ensalada. Que es lo que elaboramos el platillo. Así exactamente. Es. Exactamente. Muy bien, pues ustedes vieron, esto es económico, también es un platillo económico. Ahorita digo, la nuez está cara, pero pues le ponemos menos nuez. A ver, me decía el señor, no tengo nuez, ¿le puedo dar almendra? Ay, señor, pero yo creo que no, pero porque finalmente un platillo busca cierto equilibrio. Así en es. Cuanto a sabores, nutrientes, sabores, colores, en fin, una serie de cosas que no es tan fácil pues sustituir un ingrediente, así ¿no? Es. También estaba viendo y dije, bueno, la manzana amarilla es más jugosa. Yo ayer también les dije, la manzana amarilla es más jugosa. Y dije, bueno, pero es que es amarilla, ¿no? Si me están diciendo manzana roja, es manzana roja. Por algo es la manzana roja. Entonces yo estaba ahí tomando decisiones. Dije, no. Sin embargo, sí hay gente que es alérgica a la nuez. Claro. Y sí puedes agregarle almendra en vez de nuez, ¿no? Claro. Hay algunas recetas que uno, bueno, están, pero las va uno adecuando a nuestras necesidades. Uh-huh. Cuando, ¿no?, sobre todo cuando es el mismo tipo, ¿no?, exacto, de ingrediente, digamos, son ¿qué son las nueces? Son son semillas. Semillas, ¿no? Sustituirla por otra semilla, ¿no? Así una es. Manzana verde por una manzana roja, quizás, pero hay quien cuida mucho la cuestión estética. Sí, los contrastes, lo mismo los contrastes de los colores en la comida. Es sí, importante. Que eso es básico, por ejemplo, en los chiles en nogada, ¿no? Así es. Los colores son determinantes en ese platillo. Exacto. No puedo cambiar tan fácilmente la granada. ¿Cómo sustituyo la granada por sandía? Por al fin son rojas, ¿no? Al fin son rojas. No tienen una razón de ser. Claro. No, pues excelente, profesora. Así como esta ensalada, ¿en cuál de tus cursos se podemos ver esto de ensaladas? Esta ensalada, por ejemplo, yo la enseño en la cocina navideña, precisamente. Ah, excelente. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Sí, porque además las cerezas también no es fácil conseguirlas fuera de época, ¿no? Pero hay tiendas donde todo el año encuentras todo. Exactamente. Cuando uno entra a cocina a estudiar, es realmente tener la conciencia y el gusto por hacerlo. Claro. Porque mucha gente me dice, es que no lo encontré, pero solo fueron a la esquinita de su casa. Así es. Hay que moverse, claro, ¿no?, para poder encontrar todos los ingredientes, y de verdad que sí se encuentran. Esa es parte importante en el proceso de aprendizaje de todos los cursos, y no es la excepción con la profesora Carmen. Lo primero que hace, por ejemplo, con los alumnos es llevarlos al lugar en donde se expende el producto más importante del curso que va a implementar. Por así ejemplo, es. Si vas a dar mariscos, ¿te los llevas a dónde? Nos vamos a la central de abastos, al área de pescados y mariscos, y conocemos diferentes áreas de... Cuando hacemos, por ejemplo, lo de palomitas y mesa de dulces, pues nos vamos a las zonas en donde venden todo lo relacionado a eso, ¿verdad? Así es parte de esto que les decimos, que son las visitas escolares, en donde el alumno tiene que estar cercano al mercado, no solo al mercado laboral, sino al mercado en el que consigue de una manera más económica, fresca, con mayor garantía en todos sentidos de los productos que va a utilizar.
Así es. Muy bien, pues esto fue una probadita, y muy deliciosa probadita, de lo que es el curso, uno de los cursos de alimentos y bebidas en el CECATI 127 con nuestra profesora Carmen Barbosa, a quien agradecemos muchísimo. Muchas gracias, en haber venido. Perfecto, pues fuimos al CECATI 127, que se encuentra al sur de la ciudad. Recordemos por último otra vez nuestros teléfonos, profesora, 5606-1497. 5606-4732. Muy bien, ustedes llamen y encontrarán alguna alternativa para su formación. Esta fue nuestra ensalada de manzanas y peras. Y pues damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en nuestra Ciudad de México, por estos espacios que nos dan alternativas como esta delicia. ¡Hasta luego!